Aunque el resto de Terra era un caos o estaba en manos de los traidores, el palacio se mantuvo firme. Todos los ataques de los traidores contra las murallas no lograron abrirse paso, y el escudo psíquico del emperador resistió lo suficiente como para mantener a los primarcas demoníacos alejados del palacio. Para terminar de deteriorar la ya debilitada barrera del emperador, tanto Horus como Magnus lanzaron ataques psíquicos contra él. Magnus utilizó al demonio Shaitan en los ataques y a las órdenes de Horus, Mortarion atacó cerca de la puerta saturnina, convirtiendo el antes fastuoso arco palatino en un lodazal infectado apodado ahora como Villa Plaga. Angron arrasó infructuosamente el exterior de la puerta de Helios y las hordas degeneradas de Fulgrim lanzaron incursiones tanto al oeste como al norte. A pesar de eso, los hijos del emperador ya empezaban a abandonar la primera línea, y en su lugar tomaban prisioneros por sus propias y perversas razones. De Magnus ya no había ni rastro, y ni siquiera Malkador podía averiguar sus verdaderas intenciones. En este punto muerto, Horus encargó a Perdurabo que procediera con un gran avance. Perdurabo supuso que el puerto espacial de la Puerta de León era a la vez el punto más débil y el más fuerte de las defensas del palacio. Tomarlo permitiría a los traidores desembarcar con tan necesitados titanes y les daría acceso tanto al palacio interior como al exterior. Al mismo tiempo, y sin embargo, era uno de los bastiones más fuertemente defendidos. Pero esto no disuadió a Perdurabo y sorprendió a su primer capitán Forrix poniendo a Kroger al mando del asalto al puerto espacial. Perdurabo esperaba que la brutalidad de Kroger sorprendiera a Dorne, que había planeado recibir un ataque más sofisticado. Mientras tanto, el conteo de fuerzas imperiales en el puerto espacial de la Puerta de León era de 18.000 puños imperiales y casi 800.000 soldados del ejército imperial bajo el mando de Fafnir Ran. Para contrarrestar este contingente, los traidores amasaron una fuerza masiva propia de 25.000 guerreros de hierro y miles más de devoradores de mundos bajo el mando de Karn. 2.308 Asilix, 1.500 Mantícoras, 13 Bombarderos, 476 Lanzamisiles Death Strike, 495 Medusas, 84 Tanques de Asedio Pesados Typhon, 7.108 Cañones Remolcados Thunderbolts, 306 Dreadnoughts de Asedio, junto a decenas de miles de tanques Astartes que representaban el 80% del blindaje de la Legión de los Guerreros de Hierro, así como el apoyo de 1.5 millones de tropas imperiales traidoras y un número incalculable de hombres bestia, mutantes y cultistas. Con tales números, esta prometía ser una de las contiendas más sangrientas en la historia de la humanidad. A pesar de las aprensiones de Forrix, Kroger decidió no lanzar un bombardeo preliminar masivo y en su lugar lanzó un ataque inmediato contra las murallas fuera del puerto espacial de la Puerta de León. Para sorpresa de los traidores, los puños al mando de Fafnir Ran salieron del puerto espacial y formaron un muro de escudos presionando a las masas de perdidos y condenados mientras los blindados Astartes se movían por sus flancos. El cerco blindado diezmó a los traidores, aniquilando 300.000 soldados en menos de 2 horas. El ataque de los traidores se estancó hasta la aparición del propio Angron, que consiguió girar las tornas. Sin embargo, como el escudo psíquico del emperador impidió que el primarca demonio avanzara hacia las murallas del palacio, los traidores fracasaron en su intento de tomar el puerto espacial. Tras el ataque fallido, Perdurabo se dio cuenta de que para tomar las murallas debían combatir el poder psíquico del emperador. Horus estuvo de acuerdo y dio a Perdurabo el apoyo de Sardula Jack y Abaddon, así como de Typhus. Los cuatro regresaron al perímetro del palacio y llevaron a cabo un ritual que convocaría Korvac's Plaga Absoluta en las mentes de los defensores mortales del palacio, forzando la psique del emperador hasta sus límites. Mientras tanto, bajo las órdenes de Kroger, Forrix y 1000 guerreros de hierro se infiltraron en el puerto espacial utilizando el ataque anterior como cortina de humo para entrar y tomar los puentes entre el puerto espacial y la propia Puerta de León. Sin embargo, en realidad Kroger pretendía abandonar a Forrix tras las líneas enemigas, o al menos simplemente no le importaba lo suficiente como para prestarle apoyo. Poco después de la infiltración de Forrix, 3000 hijos de Horus bajo el mando de Abaddon, junto a las fuerzas de los Devoradores de Mundos bajo el mando de Karn y Guerrero de Hierro bajo el mando de Kroger y de Rosus, atacaron los niveles superiores del puerto espacial. Del lado de los leales, Dorne accedió a proporcionar refuerzos a Ran bajo el mando de Sigismund para evitar la victoria de los traidores en el puerto espacial. Durante la defensa, Ran fue herido por Kroger, pero salvado por Sigismund, que dirigió un feroz contraataque. Pronto se hizo evidente que el intento de los Guerreros de Hierro de tomar los puentes había sido simplemente una finta.
Perdura utilizó a los hombres de Forlix para ocultar sus verdaderas intenciones, acoplando el sangre de hierro a las instalaciones del ascensor principal del puerto y así descargando oleadas de nuevos refuerzos. La deserción del cuerpo libre a Dava impidió a Dorne enviar refuerzos y la situación se desmoronó para los leales. En la batalla sangrienta que siguió, Sigismund luchó contra Karn, pero aunque el primer capitán era un guerrero espectacular, el capitán de los Devoradores de Mundos estaba ahora imbuido por la fuerza de Khorne sumado a su destreza marcial. Sigismund fue derrotado, pero fue salvado por la aparición del mismísimo Rogaldón, que apartó a Khorne de un manotazo como si fuera un insecto. Abaddon se negó a permitir que Khorne muriera y dirigió un contraataque para salvar al Devorador de Mundos, obligando a la Jack a intervenir para salvar al futuro señor de la Guerra del Caos de la Ira del Primarca. La Jack contuvo a Dorne durante un tiempo con su poder hechicero, pero finalmente fue asesinado. Sin embargo, al morir abrió un portal a la disformidad que permitió a los primeros demonios manifestarse en Terra. Con la situación ya desesperada, Dorne ordenó una retirada mientras el propio Perdurabo aterrizaba en el puerto espacial. Los dos hermanos se encontraron cara a cara, pero ambos se negaron a malgastar su tiempo y recursos enfrentándose en un duelo infructuoso. Perdurabo había tomado la primera muralla, pero aún quedaban muchas más por capturar antes del Sanctum Imperialis. Gracias a los esfuerzos de Malkador, las Hermanas del Silencio y Amon Tauromaquian se evitó el desastre total, pero el incidente, combinado con los constantes asaltos disformes de Horus y Magnus, forzaron al escudo psíquico del Emperador a reducirse solo alrededor del Sanctum Imperialis. Con el Emperador debilitado, se invocaron cantidades masivas de demonios en Terra por primera vez. Mientras tanto, Angron dirigió una horda de devoradores de mundos hacia el Muro de la Eternidad. Dorne no estaba conmocionado por la caída del puerto espacial y, de hecho, estaba satisfecho por haberlo resistido más de lo que pensaba. Con Horus aún aislado a bordo del espíritu vengativo, Perdurabo se convirtió en el comandante general del esfuerzo bélico de los traidores, manteniendo un consejo de guerra junto a Mournival, Eidolon, Typhus, Ahriman y Krostovok. Posteriormente, los traidores desencadenaron un asalto masivo con armas de destrucción masiva y otro armamento de alto rendimiento que aniquiló por completo el Magnífico, la mitad noroeste de la megaestructura del palacio. La operación fue supervisada por tres guerreros de hierro. Tras las explosiones masivas, toda la artillería traidora desató un bombardeo contra la siguiente línea de defensas de los leales. Dispararon munición química incendiaria o de tungsteno, mientras que otros simplemente reciclaron la mampostería destruida del Magnífico, lanzándola de nuevo contra los defensores. Las enormes explosiones e impactos crearon una nube de ceniza que provocó la noche perpetua en Terra. Aunque el Magnífico ya había caído en gran parte en manos de los traidores, Perdurabo destruyó esta sección para evitar que los leales restantes utilizaran las enormes extensiones urbanas como cobertura para las acciones dilatorias. Tras la caída del puerto espacial de la Puerta del León, la situación de los leales se había vuelto desesperada, ya que la mayor parte de la Magnífica estaba ahora en manos de los traidores. Cuatro zonas claves estaban ahora amenazadas por los traidores: la Puerta de los Colosos, el Puerto Espacial del Muro de la Eternidad, la Puerta Saturnina y la Fortaleza de la Górgona. Perdurabo y Abaddon observaron un pequeño defecto en la Puerta Saturnina, una pequeña grieta en su barrera subterránea que se extendía a lo largo de una falla abierta por el intenso bombardeo orbital. Si se pudiera aprovechar todo el complejo interior de la Puerta Saturnina, podría capturarse rápidamente y permitir la caída del Sanctum Imperialis en cuestión de semanas en lugar de meses. Mientras tanto, Rogald Dorne solo disponía de recursos suficientes para mantener tres de estas ubicaciones y tuvo que abandonar a regañadientes una cuarta y a sus defensores a la aniquilación. Al final, Dorne eligió el puerto espacial del Muro de la Eternidad. Esa instalación les resultaba inútil de todos modos. Además, Dorne sospechaba que Perdurabo conocía el fallo de la Puerta Saturnina y tendió una trampa allí para aniquilar a los traidores cuando intentaran explotarlo. Las cuatro batallas estallaron casi simultáneamente.
En la fortaleza de la Górgona, el primarca de los ángeles sangrientos, Sanguinius, y el capitán de los puños imperiales, Fafnir Ran, supervisaron las defensas contra un gran asalto liderado por los guerreros de hierro, bajo el mando de Aesar Kronietz, Ormond Gundar y Bogdan Mortel. Durante la batalla, Sanguinius destruyó a un titán, abordándole la cabeza y empalándolo con la lanza de Telesto. Tal fue el espectáculo que tres titanes Warhound traidores que lo acompañaban huyeron de la vista de Sanguinius. Gracias a la inspiración proporcionada por Sanguinius, el asalto traidor a la fortaleza de la Górgona fue interrumpido cuando los defensores expulsaron a los guerreros de hierro de las torres de la muralla del cuarto circuito. En la puerta de los colosos, los defensores estaban liderados por el primarca Jagatai Khan y el capitán general de los custodes Constantin Baldor. No queriendo librar una guerra puramente defensiva y deseando retomar finalmente el puerto espacial de la Puerta del León, Jagatai Khan lideró una carga de motocicletas de reacción de 300 hombres desde la Puerta de los Colosos que devastó a las fuerzas dirigidas por la Guardia de la Muerte hasta que en el último momento los cicatrices blancas se retiraron a sus propias líneas. Magnus y Harriman, junto con una cálaba de hechiceros de la Orden de la Ruina, lanzaron posteriormente un asalto psíquico contra los defensores, minando su voluntad de luchar e invocando grandes cantidades de demonios, entre ellos 8 gigantes monstruos del tamaño de titanes Warhounds. Sin embargo, gracias a las tormentas defensivas levantadas por los guardianes de la tormenta de Jagatai Khan, liderados por Naram-Bhatar, los leales pudieron mantener la línea. Con la aprobación de Perturabo, el primer capitán de los hijos de Horus, Abaddon, dirigió un asalto masivo a la Puerta Saturnina, con la esperanza de explotar el fallo allí observado. En la Puerta Saturnina, una hueste que consistía en las fuerzas completas de los hijos del emperador, unos 100.000 marines espaciales, bajo el mando del propio Fulgrim. Mientras tanto, el propio Abaddon, junto a Horus Aximan, Falcus Kibre y Tormageddon, lideraron un asalto como punta de lanza desde los taladros de asalto Manolith y Plutona, bajo la Puerta Saturnina, esperando explotar la brecha. Sus fuerzas estaban formadas no solo por el escuadrón de ataque de élite Justaeren y Reaver, sino también por las compañías 18ª y 25ª bajo el mando de Tybalt Mar y Lev Goshen. Sin embargo, Dorne estaba esperando por ellos y organizó una serie de equipos de exterminio bajo el mando de Graviel Loken y Nathaniel Garro para emboscar a los traidores cuando emergieran de debajo de la tierra. Además, Arkhan Lanth pudo rellenar la brecha sepultando a muchos traidores bajo los muros, incluida la mayoría de la 25ª compañía y Goshen. En una serie de brutales masacres, los hijos de Horus fueron derrotados y Aximand, Kibre y Tormageddon fueron asesinados. Más arriba, Fulgrim y los hijos del emperador causaron estragos, pero los defensores de los puños imperiales pudieron utilizar sus defensas para contener a una fuerza 10 veces mayor que ellos. Pronto llegó el propio Dorne, que luchó brevemente contra Fulgrim antes de que el fenicio se enterara de que el asalto subterráneo había fracasado, y harto ya de sus aliados traidores, abandonó el campo de batalla. Sin embargo, antes de que Fulgrim partiera, convocó a su guardia de élite bajo el mando de Eidolon para matar a Dorne. El primarca junto a Sigismund fueron capaces de derrotar a los asesinos de Fulgrim, mientras los hijos del emperador se retiraban tras sufrir 18.000 bajas. Fulgrim y los hijos del emperador se habían aburrido del estancamiento y emprendieron una sangrienta orgía contra el pueblo de Terra, de tal depravación y destrucción que 10.000 años después, los terranos siguen desconfiando de los marines espaciales. A pesar de la victoria decisiva en la Puerta Saturnina y los éxitos defensivos al mantener la fortaleza Gorgona y Coloso, tal como Dorne predijo, el puerto espacial del Muro de la Eternidad estaba condenado. Los defensores en el área estaban liderados por el capitán de los puños imperiales, Kamba Díaz, el capitán de los cicatrices blancas, Shivan Khan, y el general solar, Saúl Niborran, y la comandante de las Hermanas del Silencio, Genetia Crowley. Los comandantes en cuestión sabían que Dorne no tenía intención de reforzarlos, pero no deseando abandonar a sus tropas condenadas al fracaso, no evacuaron. Kamba Díaz murió tratando a decenas de traidores en el puente de Pons Solar, negándose a dar un paso atrás.
Poco después, llegó el propio Angron y en un momento de claridad pidió la rendición del puerto espacial. Nibiru y sus soldados del ejército imperial respondieron destrozando a Angron con las baterías de armas del puerto, aunque el primarca traidor se regeneró rápidamente. Nibiru y sus hombres junto a Krol lucharon hasta la muerte. Se pensó que Shivan Khan había muerto en el accidente de un transbordador mientras intentaba ayudar a evacuar a los últimos soldados del ejército imperial bajo su mando. Mientras tanto, en el borde del sistema solar, un contingente de 10.000 ángeles oscuros al mando del capitán Paladin Corswain llegó para ayudar a defender Terra.